Queridos amigos y amigas, qué bueno tenerlos nuevamente aquí en nuestro programa de Mujeres sin Filtro. El día de hoy tenemos un programa espectacular. Por cierto, le mandamos un saludo a Steffi Jaramillo que nos está viendo. Y como les decía, el programa de hoy día vamos a tener dos invitados de lujo, que es el ingeniero Diego Loor, gerente del Hotel Oro Verde de acá de Loja, y nuestro querido cantante Luis Estupiñán, Fénix, que nos estará acompañando con el lanzamiento de su tema. Así que espérennos porque en un momento también vamos a conversar sobre qué es el miedo. Así que no se desconecten de nuestro programa Mujeres sin Filtro. Muy bien, aquí ya saben, nos encanta que estés con nosotros en Mujeres sin Filtro y realmente estamos muy contentitas porque estamos, chicas, un mes cumpliendo. ¡Sí! Ya un mes de nuestro programa y muchas dirán que exageradas por un mes. No, créanme que realmente tener el programa, toda la producción, hacer todo lo que está detrás de cámaras es una alegría inmensa y para nosotros es un logro. Así que ya lo saben, gracias a Dios estamos aquí cumpliendo un mes y estamos muy, muy contentos. Y chicas, las tendencias de este tiempo en redes sociales, hemos acabado de grabar un TikTok, ¿sí? Que es de Miley Cyrus con la canción Flowers, que está en este momento en total apogeo en lo que es TikTok y en las redes sociales. Sí, y me daba mucho gusto porque miraba un meme que decía con terapia la canción de Shakira, sin, no, sin sin terapia terapia. la canción de Shakira y con terapia la canción Flowers. Entonces, ¿quieres ver ese TikTok? Que realmente hacemos nuestro mejor esfuerzo. Sí, Sí. por favor. No, no, no es que seamos expertas, vamos a ir mejorando, pero ya, si lo quieres ver, ya sabes, ve a nuestras redes sociales de Mujeres sin Filtro y lo vas a poder ver, chicas. Así es. Y bueno, vamos hoy a hablar de nuestros miedos. A ver, chicas. No, pero la Mari Carmen, de nuestros miedos. De nuestros miedos. Soy Sí, un miedo, sí, mira. con nuestros miedos. Y vaya que sí. Claro que sí. ¿Tenemos miedos? Claro, desde chiquitos. ¿A ustedes alguna vez les pasó que vieron una película de terror de muy chiquititos y no pudieron dormir? ¿Les Creo que hasta pasó? ahora. Ya, ¿qué película? ¿Qué película? A ver, tengo una anécdota. Ya, Una dale, 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 anécdota. dale. Ajá. Oiga, estábamos viendo. Bueno, estábamos viendo con mami en el cuarto Chucky. Ah, Chucky, ahí el bendito. Chucky, por Dios, y yo era todavía una niña de unos, ¿qué debe haber sido? De unos 7, 8 años. ¿Ya? Y a mi mami se le ocurre en ese momento en que estaba saliendo Chucky, ¿Ya? se le ocurre que por favor le traiga un vaso de agua. ¿Ya? Les juro que yo tenía tanto miedo de bajar al primer piso, ¿Ya? prender todos los focos de la casa Ajá. y coger el agua. Ya. Tuve que prender así, tal cual. Prendí los focos, Ajá. ya le traje el. Bajé como dos veces. Ya. Primero para prender los focos. Listo, listo. Segundo para coger el vaso. Y tercero para apagar las luces. Una vez que apagué las luces, Corriste. salté en la cama. Patitos, Salté en ¿para la qué se cama hicieron? porque me imaginé que Chucky estaba debajo. Oye, pero es que a muchos niños les tramó el bendito Chucky. Mi hermana, hasta el día de hoy, cuando ve el muñequito o un muñeco que se parece a Chucky, mi hermana menor, también le tiene miedo. ¿Tú, Steffi? ¿Alguna película que te haya hecho sentir ese terror, ese miedo? A ver, bueno, en la casa creo que las que recuerdo fueron las primeras de Scary Movie. Ah, ok, Esas perfecto. eran que
creo que a mitad de la película yo ya la apagaba, ya me escondía porque era un terror que tenía y por eso yo en la casa casi no veo, mejor dicho, no veo películas de terror, pero en los cuando me voy a veces al cine a ver alguna película de terror tengo que estar literalmente creo que ya acostada en el asiento del miedo que siento y es como que ya no quiero ver. Yo quiero aguar la fiesta porque yo les digo... A mí las películas de terror se me hacen más chistosas. No, en serio. Yo antes le tenía mucho miedo a las películas de terror. Y mi hermano, y mi hermano alguna vez me miraba, pues, con era pequeña. Bueno, ni tanto, unos 10 años. Y me dice, mira, ñaña, mira, dice Horas. Lo que vos ves es sangre es fresco solo. Es salsa de tomate. Lo que vos ves que les están sacando a la cabeza es un maniquí, cosas así. Entonces... A mí me fue dando esa idea de que cada vez que miraba una película de terror me iba imaginando todo lo que pudieron haber puesto detrás. Entonces yo miraba a Freddy Krueger, 1, 2, duérmete, tanta cosa, y yo era ja, 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 muerta de risa. O Jason, cuando salía esa canción, yo me imaginaba, mana, mana, papiri, piri. Entonces yo me le ponía esa música y me cuajaba de risa. Hasta el día de hoy no puedo decir que una película de terror que le tenga así pavor. Y para ser honestas, no tengo muchas cosas que me hacen dar miedo. O sea, yo estoy tratando de pensar qué te da miedo, Jackie, animales. A mí sí, me dan miedo las ratas. Ay, no, yo agarré. Le tengo terror, le juro, que un día estaban haciendo la regeneración. ¿Ya? Oiga, yo no sé, creo que dejé la ventana abierta. Y esa rata de miércoles se ha estado comiendo la comida. ¿Ya? Y veía caquitas en la cocina. Digo, esto no es normal. Por Dios, esto no es normal. ¿Ya? No puede ser. Cuando, oiga, esta ratita ha estado escondida. ¿Ya? Ha estado escondida detrás de una cama. Le juro que yo, en vez de matarla, ajá, yo gritaba. ¿Ya? Yo lloraba. Yo zapataleaba. No... Me sentía impotente en ese momento, o sea, ¿se imaginan el terror, el miedo que tenía? Hasta que tuve que decirle a mi esposo, mi amor, aquí hay un ratón, aquí hay una rata, me va a hacer algo. No va a hacer nada. Entonces, he ahí cuando tuvimos que pedirles a nuestros suegros, ajá, que vengan para que nos ayuden a sacar la rata de la casa. Ajá. Y yo con los cartones era esto, así. ¡Mátenla! ¡Cuidado! ¡Mátenla! ¡Oiga, mátenla! ¡Pero ayuda! ¡No! ¡No, por favor, no! ¡Tengo miedo! ¡No quiero coger la rata! Hasta que esa rata de miércoles se saltaba de un lado. Está sudando el Mari Carmen, está sudando solo de recordarlo. Sí. Se saltaba de un lado a otro. ¿Y tú, mi Judy? Y yo no podía hasta que al final la mataron. Quiero pedirles a todas personas que están conectadas en este momento en el programa, que gracias por estar ahí conectaditos, que nos pongan cuáles son sus miedos. ¿Miedos a qué, mi Judy, tú? A ver, bueno, de algún animal creo que no. La verdad es que es como que los veo y es como que me da lo mismo. ¿Ya? Más bien de chiquita, un miedo que tenía podría ser como que ya en el tema, digamos, psicológico, ajá, en el tema como de quererle caer bien a todas las personas. Ah, mira, ese ya es otro nivel de miedo, de aceptación. Sí. Exacto. Bueno, miedo al fracaso. Y eso es algo de lo que vamos a hablar después del corte, aunque primero vamos a tener el invitado, ¿verdad? Sí. Sí, vamos a tener el invitado y ya no lo vamos a hacer esperar más. Escríbanos cuáles son esos miedos recurrentes y me hiciste ese acuerdo de la ratita. En cambio, a mí era la que me llamaban para la rata y yo le agarraba de la cola a la y chao, pobre rata, ¿dónde iría a parar? Pero bueno, vamos a un corte comercial y empezamos con nuestro programa, más que empezar con las entrevistas, así que ya volvemos del corte. ¡Regresamos! El confort y la elegancia que tenemos aquí en el set de Mujeres Sin Filtro es gracias a Cobi Hogar. Y realmente tú también puedes tener esta elegante sala y no solamente esto, sino celulares, juegos de cama, línea blanca, motos, inclusive roperos, juegos de comedor y todo lo que puedas utilizar en tu casa
en un solo lugar. Ubícalos ya en sus redes sociales como Kobe Hogar y también en su edificio de exhibición en la Avenida Universitaria y Miguel Riofrío. ¿Pero quieres tenerlos más cerquita? Contáctate al 09-6804-0641. Kobe Hogar, lo mejor para tu hogar. Si quieres degustar de una comida espectacular, puedes encontrarlas en Delicias de Verde Mi Victoria. Puedes encontrar torta de verde, torta de maduro y torta mixta, que van todas con queso y con chicharrón y con sus respectivas ají y mayonesa. Puedes encontrarlas en sus redes sociales como Delicias de Verde Mi Victoria en Instagram y en Facebook. Y si deseas a domicilio, puedes contactarte a los teléfonos que se encuentran en la parte superior. Nos encontramos ubicados en la Catacocha y Avenida Universitaria, esquina. Delicias de Verde Mi Victoria, tu mejor opción. Útiles escolares y de oficina, productos y servicios educativos para todas las instituciones educativas del país y claro que sí, una gama increíble de libros de interés general, todos en un solo lugar. La Emancipada Bookstore, encuéntralos en el segundo piso del Centro Comercial Don Daniel y claro que sí, puedes ya llamarlos a su WhatsApp para pedidos a tu casita. No te olvides, La Emancipada Bookstore. Juntos cuidamos la educación. ¿Tienes un evento y quieres robarte todas las miradas? Te tenemos la solución. Carlos Vega, trajes de alquiler. Lo puedes encontrar en la 18 de noviembre entre Mercadillo y Lourdes o contactarlos a estos teléfonos. Carlos Vega, tu mejor opción. El confort y la elegancia que tenemos aquí en el set de Mujeres Sin Filtro es gracias a Kobe Hogar. Y realmente tú también puedes tener esta elegante sala y no solamente esto, sino celulares, juegos de cama, línea blanca, motos, inclusive roperos, juegos de comedor y todo, todo lo que puedas utilizar en tu casa en un solo lugar. Ubícalos ya en sus redes sociales como Kobe Hogar y también en su edificio de exhibición en la Avenida Universitaria y Miguel Riofrío. ¿Pero quieres tenerlos más cerquita? Contáctate al 09-6804-0641. Kobe Hogar, lo mejor para tu hogar. Si quieres degustar de una comida espectacular, puedes encontrarlas en Delicias de Verde Mi Victoria. Puedes encontrar torta de verde, torta de maduro y torta mixta, que van todas con queso y con chicharrón y con sus respectivas ají y mayonesa. Puedes encontrarlas en sus redes sociales como Delicias de Verde Mi Victoria en Instagram y en Facebook. Y si deseas a domicilio, puedes contactarte a los teléfonos que se encuentran en la parte superior. Nos encontramos ubicados en la Catacocha y Avenida Universitaria, esquina. Delicias de Verde Mi Victoria, tu mejor opción. Útiles escolares y de oficina, productos y servicios educativos para todas las instituciones educativas del país y claro que sí, una gama increíble de libros de interés general, todos en un solo lugar. La Emancipada Bookstore, encuéntralos en el segundo piso del Centro Comercial Don Daniel y claro que sí, puedes ya llamarlos a su WhatsApp para pedidos a tu casita. No te olvides, La Emancipada Bookstore. Juntos cuidamos la educación. ¿Tienes un evento y quieres robarte todas las miradas? Te tenemos la solución. Carlos Vega, trajes de alquiler. Lo puedes encontrar en la 18 de noviembre entre Mercadillo y Lourdes o contactarlos a estos teléfonos. Carlos Vega. La música tiene el poder de romper una lágrima. Tiene el poder de hacernos sonreír y también tiene una conexión directa con los recuerdos que viven en el corazón. La música es vida y es por eso que tenemos el gran honor de recibir y de darle la bienvenida a Fénix, artista urbano y por supuesto comunicador social. Es nuestro colega. Bienvenido a Mujeres Sin Filtro. ¡Bravo! Un aplauso para ¡bravo! Mujeres Sin Filtro. A ver el público que está allá, un aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! En verdad, muy contento de estar en su programa, chicas, un programa, como lo mencionan ustedes, sin filtro, muy fresco, con una onda muy, muy suave, muy bella, en verdad, porque todas están hermosas. Gracias por darme la oportunidad de estar. ¿Cuál es mi cámara? Pues? La de acá. Ah, mira esa cámara. Oiga, viene todo coqueto. Men, así yo, no me gusta. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Bueno, gracias a esa camarógrafa, belleza. Gracias por darme la oportunidad. Estamos promocionando un tema nuevo denominado Ni Tú Ni Yo. Y pues estamos ready, chicas, estamos ready, que esta es fiesta, es rumba.
Así es. Bueno, coméntanos, ¿qué, cuándo la escribiste? Si ya tienes un video musical. Y también cantarnos un poquito de la canción, pero eso más adelante, por favor. Perfecto, sin miedo, dijo a la lenta. Bueno, comentarle a todo el público que está observando, pues, Mujeres Sin Filtro, que el tema, pues, es un tema en el cual viene al ritmo del mambo, para que la gente lo pueda disfrutar, lo pueda bailar. La letra es muy sana, muy fresca. Me inspiré, cuando lo escribí, me inspiré tratando de hacer referencia de que un hombre buscaba una chica que le guste mambear, que le guste disfrutar, que le guste pasarlo bien, pero sin llegar al otro plano de tener, ¿cómo se podría decir?, algo que sea mucho más allá de la segunda base, sino simplemente disfrutar los dos y tener esa onda de conocerse y saber que bailas muy bien y yo también. Pero ahí ya cuando grabé el tema me di cuenta que algo no faltaba y se me ocurrió meter una voz femenina. Por eso hay una voz femenina dentro de la producción. El tema lo escribí yo, lo produje yo. Gracias también al señor de la casa, pues, F1, también, que me colaboró en esto. ¿Y para qué? Le he hecho conocer a mis nuevos colegas con los que estamos comenzando desde abajo, a los chicos de Sumac. Un saludo para Luis, un saludo también para mi estimado Bruno, para mi estimado Fernando. Y también se me olvida el nombre de mi amigo, un productor que se nos ha integrado ahora nuevo, pues, para hacer nuevas canciones. Uh-huh. Pero allá en el Cisne también saludos para él. Y como te digo, estamos armando las bases sólidas para que Le Fénix se vaya proyectando cada vez más. Este temita, todavía no tenemos videoclip, estamos en proyección de eso. La aspiración es tratar de sacarlo antes de carnavales, pero ya hemos estado promocionándolo, la gente lo ha asimilado, lo ha cogido de una muy buena manera, y aparte que es bonito, si lo escuchas te va a gustar. Oiga, estaba revisando en los TikToks que su canción ya se está haciendo viral. Sí, poco a poco la gente lo está tomando de buena onda, mujeres bellas como ustedes pues la están escuchando, lo corean el corito que es muy pegajoso y pues ahí estamos. Yo tengo una curiosidad, ¿la canción es basada en hechos reales? No tanto hechos reales, sino hechos de yo creo que todo mundo le pasa, ¿no? Tú te vas a una fiesta y ves a un chico que se mueve muy bien, que de pronto haces feeling con él y conectas, ¿no? Y simplemente bailas con él, pero no es que terminas estando con él. Es por eso que la canción, incluso cuando yo en la frase que le digo, hey, mamita, vente pa' acá, dime lo que tú quieres, galán. Es que a ver, aquí estoy. Es que quiero estar contigo, esta noche te lo digo, conmigo esa frase muñeco no va, lo que yo quiero es bailar y gozar, lo que dice ella. Porque también doy referencia a la típica, bueno, lo que dicen todas las mujeres, ¿no? Labioso ese chico, ya vienes con esa labia que yo ya me la conozco, entonces lo que la chica trata de decir es que ella simplemente quiere pasarlo bien, bailar, pero no quiere nada de una relación amorosa, ni tampoco nada, simplemente es que salió esa noche a disfrutar con sus amigas y a bailar. ¿Y tú eres labioso ya en la parte en la vida real? Yo, para serle sincero, soy tímido. O sea, ustedes me ven así, como un chico así atrevido, así como que entrador. Pero soy muy tímido, en serio. Tú me coges la manito y yo así como un osito de peluche. A ver, yo le cojo la manito. Ya me está intimidando usted, sí, ve, ya. Estoy nervioso. Y eso que no se me nota el rojo, pero bueno, estoy de naranja. Lo importante es eso, sí, soy tímido, para serte sincero. Cuando una chica me atrae, me gusta así, me conecta, soy bien tímido. ¿Cuál es la forma de conquistar a una chica? Yo creo que yo soy de los tipos que soy sumamente transparente. O sea, yo soy transparente y soy directo cuando me gusta una chica de verdad. Y pues no le doy mucha vuelta a la cosa. O sea, yo creo que el tiempo nos ha enseñado que es muy valioso para una persona. La pandemia nos enseñó eso, que no hay que perder tiempo. Y si tú crees y consideras que las cosas se pueden hacer, pues hazla. Porque date cuenta, sí, es que ya hablando en el plano de fuera de lo sentimental, vámonos a lo familiar o vámonos en el ámbito empresarial, los sueños que uno tenga. Mi gente, si quieren algo, háganlo. Si quieres decirle a esa chica que te gusta, la que está ahí presente, díselo. No me tires broma. Miedo. Claro, lo importante es hacerle saber a esa persona. Y si esa persona te dice que no, pues bien, es una lección de vida. De pronto no compaginaron, pero lo importante es que lo hiciste, ¿no? Oiga, lo intentaste. Sí. Y lo disfrutaste, lo besaste, le dijiste cuánto,
cuánto anhelaba que esta relación se hiciera realidad. Yo le veo que ella es labiosa, ¿no? Tú eres la labiosa del grupo. ¡Ah, eso sí! Y creativa, creo. Ah, sí lo veo yo, sí, porque me pones nerviosa. A ver, aquí mi querido. Te veo más tímida. A ver, mi querido Félix o Luis, ¿no? Uh-huh. ¿Alguna vez te has subido la fama? ¿Se te ha subido la fama? No, nunca. Siempre he sido un artista muy, se puede decir, conectado con mi público, muy humilde, muy sencillo. Yo creo que las personas cuando tienen esa posibilidad de conectar con alguien o tienen esa posibilidad de que a alguien le guste lo que tú estás haciendo, es bonito compartir con ellos porque les das esa alegría, les das de pronto... Yo te comento algo, yo vi un mensaje muy bonito del grupo Sin Bandera, uh-huh, que decía, nosotros hacemos música no para nosotros, sino para la gente que se conecta con nuestra música. Y nos encanta cuando alguien dice, oye, esa canción me cayó, esa canción es como que me pasó a mí. Entonces, así como he escrito canciones rumberas, también he escrito canciones de desamor. A mí me han roto el corazón algunas veces porque me ven a veces la cara de pendejo, pero eso es lo que pasa lamentablemente cuando uno ama de verdad. Y hay gente, tú sabes, que no llega con esa misma intención, con esa misma intensidad y termina hiriéndote. Entonces yo les agradezco porque me ha servido para hacer canciones que mis colegas o gente que la ha hecho escuchar me dicen, wow, loco. Está brutal, entonces eso. Y vaya que está brutal. Y en un ratito ya la vamos a escuchar en vivo y en directo, así que no se lo pueden perder. Claro que sí. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con una sorpresa para el invitado que ni él se lo esperaba. Así que ¡regresamos! Sorpresitas aquí, bravo. El confort y la elegancia que tenemos aquí en el set de Mujeres Sin Filtro es gracias a Cobi Hogar. Y realmente tú también puedes tener esta elegante sala y no solamente esto, sino celulares, juegos de cama, línea blanca, motos, inclusive roperos, juegos de comedor y todo, todo lo que puedas utilizar en tu casa en un solo lugar. Ubícalos ya en sus redes sociales como Cobi Hogar y también en su edificio de exhibición en la Avenida Universitaria y Miguel Refrío. ¿Pero quieres tenerlos más cerquita? Contáctate al 09-6804-0641. Cobi Hogar, lo mejor para tu hogar. Si quieres degustar de una comida espectacular, puedes encontrarlas en Delicias de Verde Mi Victoria. Puedes encontrar torta de verde, torta de maduro y torta mixta, que van todas con queso y con chicharrón y con sus respectivas ají y mayonesa. Puedes encontrarlas en sus redes sociales como Delicias de Verde Mi Victoria en Instagram y en Facebook. Y si deseas a domicilio, puedes contactarte a los teléfonos que se encuentran en la parte superior. Nos encontramos ubicados en la Catacocha y Avenida Universitaria, esquina. Delicias de Verde Mi Victoria, tu mejor opción. Útiles escolares y de oficina, productos y servicios educativos para todas las instituciones educativas del país y claro que sí, una gama increíble de libros de interés general, todos en un solo lugar. La Emancipada Bookstore, encuéntralos en el segundo piso del Centro Comercial Don Daniel y claro que sí, puedes ya llamarlos a su WhatsApp para pedidos a tu casita. No te olvides, La Emancipada Bookstore. Juntos cuidamos la educación. ¿Tienes un evento y quieres...? Les comento que aquí detrás de cámaras le estamos diciendo al querido invitado, a Fénix, me dice, yo soy tímido. Le digo, no, qué tímido, es de ser temido, que eso es otra cosa. Pero, ¿por qué Fénix? ¿Por qué la palabra Fénix? O sea, sabemos de la mitología griega de esta historia. ¿Algo en particular? Bueno, subí al TikTok el por qué la gente me pregunta sobre lo que tú me estás cuestionando. Y ahí pueden ver el motivo de por qué me llamo Fénix. No, mentira, se los voy a compartir. No se iba a dejar picada. A mí nadie me deja picada. Oiga, más coqueta, no puede ser. Me,
encanta la voz misteriosa pues que conmigo, me regresa a ver así. Sí, pues es con, que es que pues el, conmigo es, te quedas totalmente satisfecho. Es que el negrito tiene su sabor. Tiene lo suyo, claro, coméntame. Salsa con coco, mi amor. Eso. Y sabroso. Y sabroso. O sea, más halagos no pudiste haber recibido. Claro, y rodeado de tanta bella mujer. Bueno, Le Fénix, ¿por qué Le Fénix? Antes de llegar al nombre de Le Fénix, yo cuando comencé, me recuerdo que quería que concuerde algo con mi nombre. Entonces comencé con Lef. Entonces, Lef, qué raro, Lef. Ah, no, eso fue antes. Primero era el guerrillero, porque hubo este tiempo cuando yo comencé en la música que la guerrilla y tanto, entonces quería sonar como que brutal ya. Pero no me gustó porque era muy largo, él es el guerrillero. Luego comencé, estaba siguiendo comunicación social y me puse él el periodista. Uh-huh. Pero el periodista, entonces ya. Entonces como que no mucho feeling. Y justo salió en una temporada de Los Caballeros del Zodíaco. Cuando se enfrentaban contra la era de Hades, digámoslo así, o contra los Caballeros de Hades. Y había un caballero que a mí siempre me llamaba la atención y lo veía con su actitud y todo, y lo que representaba ese caballero, que era el caballero Fénix. ¿Ya? Entonces Le Fénix, me puse Lef, pero después de rato me di cuenta que no concordaba y decidí ponerme Le Fénix, en verdad, la palabra completa, porque como tú mencionaste, el Fénix representa lo que es el ave suprema que resurge desde el fuego, ¿no? Así es. Desde las cenizas. Y yo creo que todo mundo, mi gente, todo mundo, sin escatimar, hemos resurgido de las cenizas, siempre hemos venido desde abajo, nos han golpeado, nos han maltratado, hemos pasado momentos muy duros, en cualquier ámbito que usted se desenvuelva, ¿quién no ha vuelto a resurgir, ha vuelto a renacer? Eso sí, con la gracia del Rey de Reyes. Pero sí, por eso me puse Le Fénix y me decidí quedar con ese nombre. Me gustó, aparte que una vez tuve la posibilidad de conocer un grupo de gente extranjera y pensaba que me lo puse porque creo que es francés, comienzan con Le. Oh, ajá, entonces dice, ah, es francés tu nombre. Yo le digo, no, es mi inicial, me pido. Pero me gustó mucho la onda de cómo lo tomaron ellos y pues sí, Le Fénix me gusta mucho porque representa eso. Le Fénix representa a las personas que comienzan desde abajo, a los que de pronto no han tenido esa posibilidad de resurgir y poco a poco lo están haciendo. Ese es Le Fénix. La resiliencia en toda su palabra. Tú lo sabes. Pero justamente lo bonito de Mujeres Sin Filtro es el detalle de que queremos conocer un poco más al artista y para eso tenemos una experta. Así que, sí, totalmente. Así bueno, que, Mari Carmen. El amor a la vida es una de las temáticas donde nos va a permitir conocer y vamos a poder viajar un poquito a los sentimientos del invitado. Vamos a conocer sus alegrías, sus emociones, sus temores, ¿no es cierto? Y es ahí que nosotros hemos elaborado tres cajitas. ¿Ya? ¿Sí? La primera es la caja roja, que representa la vida. ¿Ya? La caja dorada es el crecimiento, la esperanza, el amor, todo lo que involucra tu vida, ¿no? Uh-huh. Y la caja negra la hemos titulado como poder, misterios, secretos, y donde vas a ¿cómo se dice? A descubrir cosas que para ti son muy importantes. Muy y es bien. Por eso que te invito a que elijas una de las cajas que están aquí. ¿Por cuál comenzamos? Ajá. Tengo que escoger las sí, tres. Claro. Las tres. No una, te salvas. Sí. Ah, oh, caramba. Esta es tu primera vez, Fénix. Muy bien. Tu primera vez. Tu primera vez con las cajas. Con las cajas. Con las cajas. Tu primera vez. Yo sé que. La muy que, bien, muy bien. Con miedito, con recelo, pero coja, sin miedo, sin miedo. A ti te gusta el chocolate. Escojo esta, ¿no? Sí, muy bien. A ver, perfecto. Vamos a ver. A ver, cierre. A ver, primero, por favor, cierre no sé ojos. Si puedes los cerrar los ojitos. Perfecto. Ok, perfecto. No estoy viendo nada. No vea nada, por favor. Muy bien. Ya. Le ponemos, perfecto, le ponemos. Ahora sí, usted con una sola mano, pero sin abrir los ojos, va a sentir lo que hay en esta caja y usted va a decirnos qué es lo que representa para usted. Vamos. Ay, no, ustedes están hablando del miedo, no me digan que tienen un animalito. No. Sí somos malvaditas, pero no tanto. No tanto. Te prometemos, no llegamos a ese extremo.
extremo. Te prometemos que no, te prometemos ya, que bueno. No. A ver, confía, vaya, confía. Meta la manito. Pero a lo bien, a lo bien. No es nada de miedo. No, 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 no. A lo bien, a lo bien. No voy a salir traumado. No, 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 no. Bueno. Créeme que no. Aquí está la cajita. Sienta, sienta. Sienta, toque. Por favor. Toque, toque. Ya. Sáquelo y muéstrelo en pantalla, okay. Y abra sus ojitos. A ver. Ah. ¿Cómo ¿Por nos qué? A ver, ¿por qué nos quieres hacer mala fama? ¿Cómo nos juega la mente, Fénix? No, ¿cómo es que son sin filtro? Pues yo pensé que me iban a poner, porque están hablando del miedo. Hace un claro. Momento. Yo ya me imaginé de pronto una cucarachita. No, 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 no. Coméntame. Bueno, eso más adelante. A ver. Qué bonito el micrófono. ¿Qué es regalo para mí o? ¿Qué representa para ti? Ah, ya. Perfecto. En tu vida. El micrófono para mí representa la oportunidad. Yo cuando llegué a Loja, te voy a ser sincero y con todo respeto, espero que la gente no se ofenda de lo que voy a decir, pero no quería venir a Loja. Mi papá llegó aquí por motivos de que él era suboficial del ejército y yo no quería venir, estaba en mi temporada rebelde, digámoslo así, en mi edad rebelde, y andaba con gente que yo le agradezco mucho, le agradezco a Dios de que me haya dado esta oportunidad de venir acá, porque si no, Le Fénix no hubiese sido lo mismo. Entonces vine acá, ya comencé a entrenar, comencé a jugar, a cumplir muchos sueños. Y entre esos, este que ustedes ven aquí. Agarrar un micrófono y hacer música. Música inédita, mi gente, porque Le Fénix no es tanto de covers. Canto covers porque el público lo pide y porque lamentablemente, hay que decirlo, en Ecuador casi más apoyan lo que es la música cover que la música inédita. Entonces comenzamos a hacer música y tengo mis propias canciones y gracias a Loja y a un micrófono por darme la oportunidad. Por eso te digo que un micrófono para mí significa la oportunidad de hacer cosas buenas. Pero representa algo más en tu vida. Sí, también representa mi carrera profesional, que es hacer comunicación, que es hacer periodismo. Gracias a Dios eso y agradezco y envío un saludo. ¿Puedo hacerlo? Claro. Que envío un saludo a un gran maestro que lo quiero como si fuera parte de mi familia, porque él fue el que vio vocación en mí. Yo iba a seguir educación física porque jugaba en la Liga de Loja, porque entrenaba deportes, porque fui becado en ese ámbito. Entonces él me dijo, tú no tienes vocación para eso, tú tienes vocación para dos carreras, comunicación o derecho, pero yo no te veo como, con todo respeto a los que siguen educación física, claro. ¿No? Entonces me decidí por la comunicación porque siempre fue mi feeling querer ver cómo era el mundo de la televisión, aunque vemos que es cosa seria. Ajá. Pero al señor doctor Benjamín Pinza Suárez. Un saludo para él. ¡Bravo! Y seguramente así inspiró a muchos chicos. Sí, el doctor Benjamín todo Pinza un catedrático. Fue una gran persona. Incluso le encanta la música. Ha escuchado algunas de mis canciones. Me ha hecho Luis muy bien. Y yo le tengo un gran aprecio. ¿Dónde me ves? Luchito, me dice. Entonces, okay. Saludos para él. Doctor muy Benjamín bien, Pinza. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Elija, por favor. La otra. También tengo que destaparme sí, los ojitos. Sí, tiene que destapar las tres. Vamos así en orden. Entonces, vamos con la roja. Ya. Vamos con la rojita. Ahora sí. Este color. Va a cerrar sus ojitos. Ya. Porque vamos a mostrar aquí unos pequeños recuerdos. Abra los ojitos, por favor, y mire esta foto. ¿Qué representa para usted? ¡Oh, qué chévere! ¿Puede, por favor, mostrarlo ante la cámara? No sé si podrían verla, pero bueno. No, sí le van a hacer un zoom. ¡Eco! Muy bien. Perfecto, ahí está. Muy bien, coméntanos. Bueno, esta foto es con mi familia. Aquí está mi madre, mi hermana, una prima mía y mi tía Lucy, que le digo yo, mi tía Lucy. Yo no paso con mi familia, yo paso solo, pero me llena mucho de emoción lo que ustedes están haciendo. Pues en este momento honramos a tu familia y a todas las personas que por A o B motivos han tenido que emigrar de sus provincias y que están haciendo y dejando muy en nombre el legado de su familia en otros lados. Un aplauso para ti, Fénix. Muy bien. Y para su familia, desde aquí un beso enorme. ¿Y quiénes son? Qué bien lo que hacen. Bueno, aquí está mi madre, como dije, mi hermana, mi tía Lucy, mi prima. No está aquí mi papá, mi hermanito también, que lo amo mucho. Saludos para ellos, mi papá José Vicente, mi hermano José Vicente, que también se llama igual. Sabes que he tenido una familia muy hermosa, estoy agradecida con Dios por la posibilidad de darme esta familia que tengo y por darme la oportunidad de seguir vivo y por darme la oportunidad de seguir adelante.
Mi familia para mí representa mucho. Yo he visto personas que a veces prefieren estar lejos de su familia, pero yo les digo que no hay nada más hermoso que su familia, que su hogar. Uh-huh. El amor de una madre es incondicional, es de un padre igual. Así que a todas las personas, jóvenes más, que ahorita vemos que los jóvenes de la edad millennials, que la hace llamar, o de la burbuja de vidrio, no sé cómo se hacen llamarlos, o de cristal, honren a sus padres, quiéranlos, valórenlos. Denle lo mejor de sí. Créanme que la mejor herencia que un padre te puede dar es la educación. Jovencito y jovencito, aprovecha. Cuando ellos ya se van, no hay poder humano que te va a poder ayudar a quererlos ver nuevamente. Así que si tienes la posibilidad, yo me recuerdo que una vez me puse a llorar y una persona me decía, ah, tú lloras porque eres amenerado, porque eres medio frágil por llorar por tu madre. Entonces hubo otra persona que vino, me defendió y dijo, por lo menos él llora por su madre porque de verdad la ama. Uh-huh. Pero si algún día tú pierdes la tuya, te vas a dar cuenta de lo importante que vaya es que sí. Llorar por una madre en vida. Uh-huh. Entonces, en verdad, yo no me siento mal si a mí me salen las lágrimas o me puse mal porque me hicieron recordar a mi familia. Pero gracias a ella, créeme, yo hasta ahorita no sé ni qué carajo sea la droga. Nunca la he consumido. Tampoco fumo tabaco, no respeto a todo el mundo que de pronto lo haga. Pero no voy a mentir, sí, me he tomado una cervecita y eso, tampoco en exceso. Pero sí, tengo padres que me han enseñado que la fuerza de carácter se la mide de este tamaño. Uno puede decir no, como puede decir sí. Si una persona viene amigo y te dice, no, es que tú tienes que hacer esto, si no la amistad se va, dígale muchas gracias. Sigue nomás, porque la amistad de una persona nunca te va a inducir a hacer cosas malas. Muy bien, Fénix, muy bien. Otra aquí foto. Tenemos otra venga para foto. Acá. Sí, venga para acá. Porque también nos queda una caja y tenemos que escucharte. Positivo en tu positivo vida. Es lo que representa la palabra positivo. Esto lo hice con mi compañero Gillo Benavides. Este programa, incluso una vez tuve casi medio año, un año también dirigiendo este programa. Y es lo que representa, positivo representa esa posibilidad de ser tan positivos, de ver la vida alegre. Sabemos que hay situaciones que nos golpean, que nos maltratan, pero como me dijo una vez una amiga, a mí me gusta escuchar mucho a las mujeres, ¿verdad? Me dijo una vez una amiga, ¿sabes qué, Luis? El día dura 24 horas, pero recuerda que tarde o temprano un día termina. Ajá. Y así que si el día termina, viene otro, y el otro día va a ser mucho mejor, así que positivos, mi gente, eso es lo que representa positivo, el seguir experimentando y siguiendo adelante con el perfecto, ámbito de la comunicación. Muy y bien. La última fotito, porque ver, también tenemos la última. Sácala tú, pero cierra yo los la ojos. Saco. Sí, sí, sí. Y sí, la sí, cierro. Sí. Y que te sea tu primera impresión. Pero aquí yo veo un poco de fotos aquí. Sí, esperemos. No, escojo una. Sí, solo una. Porque todavía nos queda una. Chocolatea. Todavía nos queda una cajita y tenemos que escuchar sí, tu canción. Sí, claro. Vamos. Ah, guay, me salió con Erika Vélez, si no me equivoco. No, ella es Gabriela. Espino. Pazmiño. Pazmiño. Gabriela Pazmiño. Bueno, a ella tuve la posibilidad de entrevistarla cuando era reportero de Ecotel. Pues le hice una entrevista. ¿Y para qué? Se portó muy bien. Le canté incluso una de mis canciones. Me dijo que siga adelante, que soy un gran artista. Y aparte un buen comunicador. Así que sí, representa parte de mi vida. Muy ya. Bien, perfecto. Muy bien. Ahora la última cajita. ¿A quién se la doy esta? Ese día le toca abrir. Ay, no. A ver, ahora sí. Aquí vamos a sacar unas preguntitas y usted va a saborear lo que hay en esta cajita. Ya. Bueno, vamos a ver. Sí, pero son preguntas medio picantes. Colorado. Sí, claro que sí. A ver, por favor. Vamos a ver. Ustedes preguntan y yo respondo. A ver, vamos. ¿Tu fantasía más anhelada que deseas experimentar, Fénix? Mejor dicho, ya se cumplió, está por cumplirse. He cumplido algunas. A ver, coméntenos. No, me dice que por cumplir. Sí. Ya las que ya hice. Ajá. Por cumplir. Yo creo que una vez posteé en mi Facebook. ¿Ya? Y vi un lugar paradisiaco. ¿Listo? Era como estar en una casa del árbol, pero los vidrios eran transparentes. Y había dos parejas, un hombre de piel morena, negra, y ajá, una chica así, como ustedes, ¿ya? Blanquita. Que le gusta esa combinación, chocolate. Sí, leche y chocolate. Leche y chocolate, le gusta, ya. Este,
Y la chica estaba con su silueta acostada en la cama, él la tenía agarrada de la cintura y decía, tú y yo pasando juntos en un momento de paz y calma en donde solamente los dos, nosotros dos nos representemos. Entonces me gustó mucho eso. Yo creo que eso se podría ser una fantasía mía. Muy bien, perfecto. Muy bien, vamos, muy bien. Vamos, vamos. Cierra con los ojos, por favor. Cierro los ojos. Sí. Vamos. Qué guay. Cierre los ojos. Perfecto. Yo pensé que iba a sacar otra pregunta. Usted va a empezar a saborear algo que hemos preparado. Ah, bueno. A ver. Vamos a mezclar los sabores. Y usted tiene que adivinar. ¿Qué es? ¿Qué es lo que contiene dale, aquí? Dale. Oiga, pero sin hacer trampa. No estoy viendo. Sin hacer trampa. Vamos. Abra la boquita. Así como cuando el chico. Abra, sin tener miedo. El avioncito, el avioncito. Vamos, vamos. ¿Qué es? ¿Qué es? Manzana. Bien. ¿Sí? Sí. ¿Y la última, la última? Puede ser. ¿Qué es? Vamos. ¿Pepino? ¿Sí? Sí, muy claro con manzana. No, tiene algún líquido. Tiene un líquido, sí, un sabor adicional. No, es que en serio, si lo adivinas, tienes un gusto gourmet. Ajá. Es que ¿y si es que no? Es que me lo chupé de una, entonces. Muy bien, bravo. ¿Qué podría ser? ¿Miel? Sí, también. Muy bien, perfecto. Entonces pues adiviné ya. Tienes muy buen paladar, perfecto. Yo te dije que conmigo te vas a quedar satisfecho. Yo mejor ya no digo nada. No, a ver, ahora yo pregunto. ¿Por qué te pones roja? No, nada, por nada. Que te van a hacer la otra pregunta y ya tenemos que cantar, Fénix. Vamos. Sí, párame son, a ver, mi amor. Oye, Fénix. La voz misteriosa. Lo que pasa es que Jackie tiene miedo porque la están viendo en casa y puede que no la dejen entrar. Ah, así ha sido. Sí. Después le ponen multa. La falla, pues yo pensé que era soltera, yo ya estaba ya lanzando. No, verás, para una mujer de mi edad, eso es un halago. Así que muchas gracias, muy amable. Pero se conserva muy bien, mi socio, cuídela, valore su mujer, ya sabe. Ya lo sabe. A ver, mi querido, ¿cuál es tu mayor pasión y temor? Mi mayor pasión. Música o comunicación. O mujeres. Si ustedes vieran, solo tengo que toda la producción está acá atrás con una sonrisita. Ya les vamos a preguntar eso, a todos ustedes. Solo tengo que decir una sobre pasión y una sobre temor. Sí. Mi pasión, mi mayor pasión. Mi mayor pasión yo creo que es estar vivo, porque sin vida no se puede, ¿me entienden? Yo vivo puedo hacer lo que sea, pues sea, puedo conocer una mujer, puedo seguir con mi carrera y puedo seguir haciendo música. Así que mi mayor pasión es seguir con vida. Y una de las mayores pasiones de Fénix también es cantar. Sí, y no, sí, claro. No lo queremos dejar ir, obviamente. Y sí. Mi mayor temor es la muerte. Ah, claro, como todos, uno de esos temores. Así que, ¿qué les parece si vamos a escuchar, verdad, su lanzamiento de su disco y cómo te encontramos en redes sociales? También para contratos, Fénix. Vamos con el número de contacto para contratos. Y luego cantar. Ni tú ni yo nos queremos, ni tú ni yo nos amamos, pero lo que me gusta es cuando estás en tu mambo. Ni tú ni yo nos queremos. Pero vente pa' acá, que esta noche tú sabes, vamos a sudar. Que este ritmo está candela y la pista está que quema. Mire mi negro, no pierda el tiempo. Si se enciende, aprovecha. Mira, nosotros también hacemos el ridículo juntas, pero lo importante es divertirse. Actualmente, y así me encuentran en las diferentes redes sociales. Mi red social personal, que también igual contesto a la gente que me apoya, Luis
es tu piña mercado. Yo les quiero repetir el número de contacto, porque como lo me lo dijo tan rápido y les gusta a la gente, despacito, despacito. Al 09... Al 09-99-46-14-79, ya lo saben, para contactos y contratos, claro que sí. Ahora sí, vamos a sentir y a vibrar con tu música. Así que el escenario es todo tuyo, chicos. Ya a bailar. Ya a bailar, claro que sí. Vamos de pie, vamos... Aquí damos de pie. A la cámara. La cámara, por favor, la cámara. La cámara. Vamos, no se me desiste. Sí, no, se me... Ya no, muy bien, parar. Muy bien. Ahora sí, sí con muy bien, así. Ya nos ponemos de pie. Porque vamos a escuchar y vamos a bailar, claro que sí, al ritmo de Fénix. No sé si pone el señor productor mientras está ahí. Sí. Vamos a ver. Yo creo que nos vamos a tener que sentar hasta que esté todo bien. Pero no importa, en vivo no hay nada igual. Eso, en vivo no hay nada igual. Mejor, o sea, sería que saque la cámara. Todo es más natural. Sí, sin filtros. Así mismo es lo que representa su programa, chicas. Sin filtros. Así que auténtico. Auténtico. Sí, perfecto, muy bien. Vamos a ver, claro que sí. El señor técnico, ¿cómo es que estamos? ¿Estamos ready? Estamos ready. A ver, vamos. Ahora sí. Uno por uno subiendo, así, desde allá. Despacito. Vaya cantando y vamos subiendo. Sí, cante. Despacito, muy bien, muy bien, muy bien. Eso. ¿Estamos ahí? Un poquito más. Eso. Ahí estamos. Ahora sí. Nerviosa la niña, Bueno. Aquí que el señor productor ponga la canción, ¿o qué? ¿Tenemos que cantar a capelita? ¿Cómo es la onda? A ver, señor productor. No, esa la voy a poner en vivo. Ah, ya, perfecto. Muy bien, pero por favor un saludo, un mensaje a todos sus... ¡Vamos! A ver, vamos, chicas. ¡Eso! ¡Aguji! Ni tú ni yo nos queremos, ni tú ni yo nos amamos, pero lo que me gusta es cuando estás en tu mambo. Ni tú ni yo nos queremos, ni tú ni yo nos amamos, pero lo que me gusta es cuando estás en tu... Vente, mamita, vente pa' acá, vamos a sudar. Que te rimo esta candela y la pita está que mire, mi negra, no pierda el tiempo, ven y coño, aprovecha el momento, pero lo con sabrosura, que no lleve hasta la locura. Ni tú ni yo nos queremos, ni tú ni yo nos amamos, pero lo que me gusta es cuando estás en tu mamá. ¿Cómo? Ni tú ni yo nos queremos, ni tú ni yo nos amamos, pero lo que me gusta es cuando estás. Ven, vente sí, pa' acá. Tú sabes que nadie te pide amar. ¡Eso! Vente pa' acá. Tú sabes que nadie te pide amar. ¡Bravo! Ni tú ni yo nos queremos, ni tú ni yo nos amamos, pero lo que me gusta es cuando estás en tu mambo. Ni tú ni yo nos amamos. Pero saludo. Lo que me gusta es cuando estás en tu mano. A ver, digamos el coro, chicas. Pues, a ver, eso, sí. Uno, dos, tres. Ni tú ni yo nos queremos, ni tú ni yo nos amamos, pero lo que me gusta es cuando estás en tu mambo. Otra vez. Ni tú ni yo nos queremos, ni tú ni yo nos amamos, pero lo que me gusta es cuando estás en tu mambo. Queremos agradecer mucho la presencia de Fénix, por favor, siempre bienvenido a Mujeres Sin Filtro. Y palabras finales para todos tus seguidores. Chicas, de mi parte, éxitos totales, me manifiestan, escuché tras cámaras que están cumpliendo ¿cuántos meses? ¡Bravo! Felicidades, y se vienen muchos más y años más. Un programa muy bonito, excelente, lo del Momento Loja, una producción muy chévere. Gracias por darle posibilidad a la gente de la localidad, porque sabemos que no simplemente son artistas, sino emprendedores y otras personas más que están haciendo las cosas bien aquí en Loja. Así que, de mi parte, muchas gracias a mi público, se los quiere de corazón, Le Fénix Supremo, sonando diferente, tú sabes, 24-7, estamos right. Okay. Y antes de irnos, vamos a esperar ahorita, ya lo cantaste en vivo y lo vamos a lanzar ahorita para que la gente lo pueda escuchar. Hasta eso... Vamos a querer que te sientas cómodo. Y queremos que Mari Carmen le acabe de dar esa golosina que le dio para que acabe de disfrutar. ¡Ah, claro que la sí! La voz misteriosa es la... Otra vez nos saca unas preguntas, nos formula unas preguntas. Y nos pone en apuro. A ver, termine.
el confort y la elegancia que tenemos aquí en el set de Mujeres Sin Filtro es gracias a Kobe Hogar. Y realmente tú también puedes tener esta elegante sala, y no solamente esto, sino celulares, juegos de cama, línea blanca, motos, inclusive roperos, juegos de comedor y todo, todo lo que puedes utilizar en tu casa en un solo lugar. Ubícalos ya en sus redes sociales como Kobe Hogar y también en su edificio de exhibición en la Avenida Universitaria y Miguel Refrío. ¿Pero quieres tenerlos más cerquita? Contáctate al 09-6804-0641. Kobe Hogar, lo mejor para tu hogar. Si quieres degustar de una comida espectacular, puedes encontrarlas en Delicias de Verde Mi Victoria. Puedes encontrar torta de verde, torta de maduro y torta mixta, que van todas con queso y con chicharrón y con sus respectivas ají y mayonesa. Puedes encontrarlas en sus redes sociales como Delicias de Verde Mi Victoria en Instagram y en Facebook. Y si deseas a domicilio, puedes contactarte a los teléfonos que se encuentran en la parte superior. Nos encontramos ubicados en la Catacocha y Avenida Universitaria, esquina. Delicias de Verde Mi Victoria, tu mejor opción. Útiles escolares y de oficina, productos y servicios educativos para todas las instituciones educativas del país y claro que sí, una gama increíble de libros de interés general, todos en un solo lugar. La Emancipada Bookstore, encuéntralos en el segundo piso del Centro Comercial Don Daniel y claro que sí, puedes ya llamarlos a su WhatsApp para pedidos a tu casita. No te olvides, La Emancipada Bookstore. Juntos cuidamos la educación. ¿Tienes un evento y quieres robarte todas las miradas? Te tenemos la solución. Carlos Vega, trajes de alquiler. Lo puedes encontrar en la 18 de noviembre entre Mercadillo y Lourdes o contactarlos a estos teléfonos. Carlos Vega, tu mejor opción. El confort y la elegancia que tenemos aquí en el set de Mujeres Sin Filtro es gracias a Kobe Hogar. Y realmente tú también puedes tener esta elegante sala, y no solamente esto, sino celulares, juegos de cama, línea blanca, motos, inclusive roperos, juegos de comedor y todo, todo lo que puedes utilizar en tu casa en un solo lugar. Ubícalos ya en sus redes sociales como Kobe Hogar y también en su edificio de exhibición en la Avenida Universitaria y Miguel Refrío. ¿Pero quieres tenerlos más cerquita? Contáctate al 09-6804-0641. Kobe Hogar, lo mejor para tu hogar. Si quieres degustar de una comida espectacular, puedes encontrarlas en Delicias de Verde Mi Victoria. Puedes encontrar torta de verde, torta de maduro y torta mixta, que van todas con queso y con chicharrón y con sus respectivas ají y mayonesa. Puedes encontrarlas en sus redes sociales como Delicias de Verde Mi Victoria en Instagram y en Facebook. Y si deseas a domicilio, puedes contactarte a los teléfonos que se encuentran en la parte superior. Nos encontramos ubicados en la Catacocha y Avenida Universitaria, esquina. Delicias de Verde Mi Victoria, tu mejor opción. Útiles escolares y de oficina, productos y servicios educativos para todas las instituciones educativas del país y claro que sí, una gama increíble de libros de interés general, todos en un solo lugar. La Emancipada Bookstore, encuéntralos en el segundo piso del Centro Comercial Don Daniel y claro que sí, puedes ya llamarlos a su WhatsApp para pedidos a tu casita. No te olvides, La Emancipada Bookstore. Juntos cuidamos la educación. ¿Tienes un evento y quieres robarte todas las miradas? Te tenemos la solución. Carlos Vega, trajes de alquiler. Lo puedes encontrar en la 18 de noviembre entre Mercadillo y Lourdes o contactarlos a estos teléfonos. Carlos Vega, tu mejor opción. El confort y la elegancia que tenemos aquí en el set de Mujeres Sin Filtro es gracias a Kobe Hogar. Y realmente tú también puedes tener esta elegante sala, y no solamente esto, sino... muchas gracias por estar en Mujeres Sin Filtro. Y claro, Fénix ya nos dejó todas emocionadas, todas bailando, ni tú ni yo nos queremos, pero también tenemos aquí la presencia del señor Diego Loor, que es el gerente del Hotel Oro Verde de Loja, y también nos tiene muchas novedades que también nos van a dejar muy emocionadas, porque al final les voy a comentar sobre un premio que ustedes desde casita se pueden llevar. Así que pilas con la entrevista, pero por sobre todo, Diego, muchísimas gracias por estar en Mujeres Sin Filtro. Un gusto y bienvenido siempre. Muchísimas gracias a ustedes, más bien, por este espacio maravilloso
para las personas que nos están viendo, pues qué alegría estar con ustedes. Escuchaba en el backstage que teníamos un mes con ustedes de Mujeres Sin Filtro, de hecho, así que muchas felicitaciones, y a las personas que nos están viendo, pues sigan a este maravilloso programa, que chévere, la verdad, me gusta muchísimo. Muchísimas gracias por la invitación. Y quiero comentarles que yo a Diego ya tuve la oportunidad de conocerlo cuando se lanzó el evento de... La carta nueva de Hotel Oro Verde Loja. Sí, y ahí yo le tengo que decir que tiene pinta de gerente, pero tiene carisma. Este hombre tiene carisma, yo diría que hasta de locutor, de presentador, de todo, en serio, Diego. Se hace de todo, pero ya cuando me dijeron, no, que hay que ir de gerente, bueno, ya más seriecito. Más seriecito. Pero no, nada, uno nunca pierde la esencia, por mucho que tenga que estar ahí, uno nunca pierde la esencia, y eso es lo importante, ¿no? Mantenerse humilde y mantener la esencia, creo que es algo de lo que siempre va llevando a un líder hacia arriba. ¿Y qué es lo nuevo que trae la nueva administración, Diego? Bueno, les traemos, primero vamos a explotar totalmente el tema gastronómico aquí en la ciudad de Loja, ¿no? Porque al final el hotel está lindo, está hermoso, vamos a sacar promociones, vamos a sacar algunas cosas que ya hemos replicado en otras ciudades que nos ha ido bien, pero en el punto gastronómico, así específicamente, trabajamos junto con Carlos Tituaño. Entonces vamos a trabajar, o sea, la carta que tenemos ahora está magnífica, pero lo que tenemos preparado más adelante va a estar espectacular. O sea, nos vamos a enfocar muchísimo en comida de la costa, en mariscos. Ya, qué ese es el enfoque principal. O sea, a estas horas, Dieguito, venirme a decir eso es ser mala gente, eso es no tener calidad con uno. Ya me imaginé, porque yo también he tenido el gusto de poder visitar las instalaciones del Hotel Oro Verde, y esos ceviches y esos mariscos, Dios mío, qué delicia. Son espectaculares. Entonces vamos a potenciar esta parte, ¿no? Pues sabemos que la gente de Loja come mucho marisco. Así es. O sea, son aman los mariscos. Nos gusta el afrodisíaco. Ya me di cuenta, les encanta. O sea, con todas las personas que he conversado acá, que por cierto tienen una ciudad espectacular, maravillosa la ciudad, me gusta muchísimo. La gente es súper cálida, muy amable, muy cordial, y eso habla súper bien de la ciudad. Muchísimas creo que gracias. También eso hay que explotar muchísimo. Claro. ¿No? Entonces, y todos los que vienen me dicen, Diego, tienen que hacer un festival de mariscos, tienen que hacer un festival de cangrejos, que nos gustan los ceviches, que el arroz marinero, que las conchas asadas. Y yo digo, wow, o sea, esto es... como en la costa, pero en Loja. Pero con el toque serrano. Pero con un toque serrano. De verdad. Y de verdad, a mí me alegró mucho saber eso, porque al final es un fuerte que tenemos en la cadena Oro Verde, porque justamente la gastronomía del hotel nace en Guayaquil. Muy bien. En la costa. Entonces, nace en Guayaquil y de ahí se abre el abanico completo para toda la gastronomía que tenemos dentro del hotel, en Hotel Oro Verde, como cadena. Claro. Y ahora traerla aquí a la ciudad de Loja, la verdad me emociona muchísimo lo que vamos a hacer para este 2023. La expectativa está súper alta y la verdad creo que sí la vamos a lograr. Yo tengo que felicitar al Hotel Oro Verde de aquí de la ciudad de Loja, porque constantemente nos han comentado sobre sus proyectos, sobre sus productos, los que lanzan, como fue la cena navideña, la fiesta de fin de año y en fin, muchos productos, y todos son realmente repletos, todo se lo compran rapidísimo, y es por el excelente servicio y la deliciosa comida que tiene el Hotel Oro Verde. Justamente eso, nos vamos a enfocar ahora, como ya estamos ya está terminando enero, se viene febrero, y bueno, febrero, aparte del mes de carnaval, que es un feriado largo, también es el mes del amor y la amistad. Entonces, muy bien. Tenemos una oferta súper variada de menú servido, de menú buffet para el 14 de febrero, tenemos música en vivo, vamos a hacer algo súper lindo, una cena súper top, exclusivas, solamente con cupos limitados, para cinco parejas, en un ambiente único, especial, con iluminación, con violines, los platos servidos, los meseros con corbatín, una cosa súper top. O sea, no cualquiera te va a poder llevar al Hotel Oro Verde. A eso estamos hablando, exclusividad. Exclusividad. Solo hay cinco parejas para este ambiente lindo que vamos a tener. Y luego sí vamos a tener la cena buffet de San Valentín. Perfecto. Que también va a estar súper buena, súper rica. Así que invitados ya a todos a que nos sigan en redes sociales, en Instagram, en Facebook, como Hotel Oro Verde Loja. Y que se enteren de todas las novedades que vamos a tener en el mes de febrero, en especial por este mes del amor y la amistad. O sea, como quien dice, si te quieren, te llevan a la cena exclusiva. No, vamos a hacerlo bien. Si te quieren,
al Hotel Oro Verde, ese lugar. Exacto, esa es. Uy, no, esa yo le mandé a cuñita y gratis, muy bien. Perfecto. Pero mire, yo le quiero que le mande un mensajito a Carlitos. A Carlitos, ok, sí, ¿qué mensaje le mandamos a Carlitos? Lo que pasa es que Carlitos nos dijo que nos iba a hacer un cóctel que se iba a llamar Mujeres sin Filtro y nada, Carlitos, fíjese, Carlitos. Qué bestia, ok, llamado atención a Carlitos. Sí. Por favor, pórtese serio, si promete, cumpla, hombre. Claro, claro, ¿no? Que sí. Pero ya Hotel Oro Verde ya tiene otros servicios que normalmente los está dando en las tardes, si no me equivoco, los cafecitos, ¿verdad? Sí, vamos también con esta oferta. Bueno, primero tenemos el desayuno buffet, uh-huh, que es espectacular. A partir de febrero lo tenemos los lunes, ¿ya?, y los sábados en 2x1. ¿Y qué? ¿Desde qué horario? Desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Ya. Voy a extenderlo hasta las 10 y media por ahí. Sí, 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 ¿no? Por favor, por favor. Pero por el favor. sábado tenemos 2x1, el lunes también tenemos 2x1 a partir del mes de febrero. Okay. En este mes de enero estamos con lunes y martes en 2x1, así que las personas que estén por aquí en el centro y quieran desayunar rico, 2x1 en el desayuno. Sí, increíble. Y luego vamos a tener los días jueves, a partir de febrero, un after office. Entonces, vienen coctelitos, vienen bocaditos a compartir con amigos, a compartir con amigas. Y estamos también tratando de incluir por ahí. Sé que la ciudad de Loja trabaja mucho con el café. No. Es una ciudad cafetera, pero obvio. 100%. O sea, el mejor café del país está en Loja. Correcto, así totalmente. Coincido con el tema. Y justo eso es lo que vamos a hacer. En este after office queremos invitar, uh-huh, a estos artesanos de café a que hagan degustaciones, a que muestren sus productos, así que seamos así una ventana para estos emprendedores. Yeah. Porque hay que tomar en cuenta algo también, o sea, Hotel Oro Verde no solamente es como la empresa privada que llegó a una ciudad. Así es. Es la empresa privada que llegó a una ciudad y que ayudó a la economía de esa ciudad. Totalmente. Entonces justamente en eso estamos ahora, estamos en la búsqueda de algunos proveedores para poder sacar adelante y poder ayudar a la economía de Loja, que es una ciudad espectacular. Dinamizar realmente la producción de nuestros pequeños agricultores, pero también obviamente de nuestra ciudad. Han hecho eventos realmente que han sido súper renombrados y eso vale la pena destacarlo y felicitarles a ustedes como empresa. Es increíble. Y ya tomó el cafecito pasado. Ya tomé el cafecito pasado. Porque cuando yo he ido a la costa, me traen agua hervida con café instantáneo y dicen el café. Digo, café de sobre. Eso no es café. Eso no es café. Sí, claro, eso no es café. No, hay una diferencia enorme, abismal del café de sobre a un cafecito pasado, un cafecito recién hecho de máquina. Sí, o sea, sí, no, sí. No, y usted no se va a ir enamorando. Y ahora cuando vaya, de pronto tenga que ir a Guayaquil, decir, no, esto no es café. Eso ya no tiene café. Que ir llevando el buen café lojano. Y claro que sí, todos estos tipos de cafés, todo el after office, los desayunos ejecutivos y todos los servicios en el Hotel Oro Verde realmente los podemos disfrutar. Un número de contacto para que las personas puedan de pronto también hacer sus cenas ejecutivas, diferentes eventos. Sí, bueno, en realidad a través de nuestras redes sociales, uh-huh, están conectadas directamente al número de WhatsApp de la recepción del hotel. Ah, perfecto. En donde pueden tener el contacto así, ¿ya?, de primera mano, uh-huh, para no perder ningún detalle, ¿no? Y eso también es súper importante, los detalles. Los detalles. Que con eso también nosotros como Oro Verde, aquí en la ciudad de Loja, queremos mimar a todos los lojanos. Ya, a ver, ¿cómo nos va a mimar a las mujeres sin filtro? A ver, yo me voy preparando, escucho. Bueno, por ejemplo, las mujeres sin filtro tendrían que ser las mimadas, ¿no? Claro que entonces, sí. Entonces que venga el novio de alguna de las mujeres sin filtro. ¡Ah! ¿Ya? Escuché por aquí que nos van a... Adrela llamó. Jackie, y yo que recuerdo, nos tienen ofrecido un cóctel. Ya está el jalón de orejas ahí para. Es que, para las lojanas también somos intensos, usted entenderá, Dieguito. No entiendo. Ahí paremos, dijo los novios, o sea que los maridos no van. No, pero de repente eran, sí, el esposo, el marido, claro, el novio, el casi algo, lo que quieran llamar, las quiere invitar, las quiere llevar. Nosotros vamos a ser cómplices de esta situación, ¿no? Quiero invitar a mi novia, quiero que cuando llegue haya un ramo de girasoles, un peluche enorme, y una tarjeta de la habitación que diga te espero
en el piso 4, en el piso 5, ¿no? Entonces, ya me voló la imaginación ese. Ahora que se viene febrero, entonces queremos ser cómplices de esos detalles que siempre queremos tener con las mujeres o que las mujeres quieren tener con los esposos, con los novios. Así es. Entonces, esto es una ciudad de detalles, la verdad me encanta muchísimo, ¿no? Y nosotros queremos ser parte justo de eso. Perfecto. Como todo hombre debe ser, así como somos detallistas. Así de detallistas. Tal ¿Cómo? Cual somos todos. Como un caballero, como un caballero. Tienes también caballo. Somos detallistas. Sí, por eso está diciendo que ellos van a ser nuestros cómplices. Perfecto, así que ya lo saben, síganos en sus redes sociales, tenemos muy prontito el Festival de Mariscos. Tenemos el Festival de San Valentín, en realidad, okay, para el 14 de febrero. ¿Ya? Sí, y luego si se viene ya de largo, síganos en redes sociales, van a ver, vamos a tener un festival de mariscos que va a estar espectacular, que en realidad sí se ve repitiendo porque de verdad hay mucha gente que lo ha pedido. Así que sí, yo creo que lo bueno siempre totalmente se repite. Y también sí, las carnes y parrillas. Ay, sí, ay, qué rico, también es delicioso. Espectacular. No, sí. Yo siempre lo diré, donde sea, yo el risotto del Hotel Oro Verde, mis respetos, pero... Usted no llega con las manos vacías, ¿verdad? No. Como habíamos conversado hace un momento, a mí me gustaría sortear entre todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando un desayuno buffet para dos personas. ¡Bravo! Sí, ¡bravo! ¡Muy bien! Ya me quedan viendo, ya va como, oye, para. El desayuno buffet para dos personas ya en el Hotel Oro Verde. Sí, hagamos el giveaway, ustedes me dicen cómo lo manejamos, muy bien, sobre qué dinámica la llevamos. Ajá. Y por supuesto también ustedes invitadas cuando gusten. A ver, un momentito. Nos cierran el programa. A ver, dijo las señoritas de Mujeres Sin Filtro. Vamos a ver cómo se porta producción después de esto. Vamos a ver. Así que ya lo saben, quieren ser parte de este desayuno buffet gracias al Hotel Oro Verde. Desde este momento pueden empezar a seguir las redes sociales del Hotel Oro Verde de la ciudad de Loja, las redes sociales de Mujeres Sin Filtro, tanto en Instagram como en Facebook, poner la palabra yo quiero y tú vas a ser esta persona que va a disfrutar este desayuno riquísimo, riquísimo en las instalaciones. Correcto, y el desayuno tiene de todo, ¿no? O sea, no, panes, sí, yogures, extensiones de huevo a la y minuta. Sigue hablando de comida, pero... por favor, ¿podemos pedir que para el próximo programa nos envíen? Podríamos, ¿no? A Carlitos le hacemos un pedido formal, no, aquí. Claro, el es paso que compensa el ¿cómo se llama? El cóctel. El cóctel que seguimos esperando. Yo recién me enteré, bueno, gracias por informarme igual, ¿no? Ya le voy a decir a Carlitos. Y a la próxima sí venir con algo para comer. Y hasta ahora ya hace hambre, ¿no? Ya hace hambre. Un cafecito. Ay, el lojano, buen café. El buen café. Así pasado. Que, claro que sí. Así que ya saben, hay un solo lugar donde tienes exclusividad, buena comida y realmente un ambiente acogedor. El Hotel Oro Verde de nuestra ciudad de Loja, que tiene una nueva administración. Le deseo muchos éxitos. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Verdad. Y créanme que sí, realmente ha llegado a dinamizar la economía de nuestra ciudad y estamos muy contentos de que una cadena tan importante esté en nuestra ciudad. Palabras finales, Diego. Palabras finales, pues bueno, gracias más bien a la ciudad de Loja por darnos la oportunidad de entrar con la cadena Oro Verde, porque sí queremos hacer cosas grandiosas. Sabemos que Loja tiene un potencial maravilloso para seguir creciendo y justamente queremos crecer con la ciudad de Loja, ¿no? Y bueno, como palabras finales, vibren alto siempre y no le hagan daño a nadie. Eso es lo principal. Qué bonito, qué bonito. Y si van a hacer el mal, inviten. Ahí está. Ya. A los de producción. Ya a los de producción. Ya me porto bien. Gracias. Ha estado con nosotros Diego Lohr, el gerente de la cadena del Hotel Oro Verde aquí en la ciudad de Loja. Y ya lo saben, en serio, tienen una comida deliciosa, un ambiente increíble. Realmente ustedes pueden hacer la diferencia si todos sus eventos lo llevan ahí. Y ahora vamos a un cortecito comercial. Antes de que se vaya, ¿un miedo suyo? ¿Miedo? Sí, un miedo a algún animalito, alguna película, algún miedo. Porque estamos hablando de los miedos. Miedo. Yo creo que tengo miedo... No, es que tampoco, ya salí de ahí. ¿Ya? Ah, ¿qué puede ser? Ah, antes que nada, ¿soltero, casado? ¿Divorciado, viudo? ¿Con compromiso? A eso le tengo miedo al compromiso, ¿sabes? ¡Ah! Le iba a decir con tóxico o sin tóxico. Le tengo miedo al compromiso. O sea, oiga, porque por acá ya le estábamos...
O sea, chicas de Loja, va a estar aquí un buen tiempo, va a estar aquí un buen tiempo, muy visiten bien. Visiten el hotel. Encantado. Yo recibo a todos en el hotel desde la puerta, bienvenido, paso, los acompaño al restaurante. Sí, es verdad. Tiene una calidez atención muy increíble. Atención personalizada. Correcto. Bien, personalizada, muy bien. Nos vemos después de este corte comercial. El confort y la elegancia que tenemos aquí en el set de Mujeres Sin Filtro es gracias a Kobe Hogar. Y realmente tú también puedes tener esta elegante sala, y no solamente esto, sino celulares, juegos de cama, línea blanca, motos, inclusive roperos, juegos de comedor y todo lo que puedes utilizar en tu casa en un solo lugar. Ubícalos ya en sus redes sociales como Kobe Hogar y también en su edificio de exhibición en la Avenida Universitaria y Miguel Refrío. ¿Pero quieres tenerlos más cerquita? Contáctate al 0968-040641. Kobe Hogar, lo mejor para tu hogar. Si quieres degustar de una comida espectacular, puedes encontrarlas en Delicias de Verde Mi Victoria. Puedes encontrar torta de verde, torta de maduro y torta mixta, que van todas con queso y con chicharrón y con sus respectivas ají y mayonesa. Puedes encontrarlas en sus redes sociales como Delicias de Verde Mi Victoria en Instagram y en Facebook. Y si deseas a domicilio, puedes contactarte a los teléfonos que se encuentran en la parte superior. Nos encontramos ubicados en la Catacocha y Avenida Universitaria, esquina. Delicias de Verde Mi Victoria, tu mejor opción. Útiles escolares y de oficina, productos y servicios educativos para todas las instituciones educativas del país y claro que sí, una gama increíble de libros de interés general, todos en un solo lugar. La Emancipada Bookstore, encuéntralos en el segundo piso del Centro Comercial Don Daniel y claro que sí, puedes ya llamarlos a su WhatsApp para pedidos a tu casita. No te olvides, La Emancipada Bookstore. Juntos cuidamos la educación. ¿Tienes un evento y quieres robarte todas las miradas? Te tenemos la solución. Carlos Vega, trajes de alquiler. Lo puedes encontrar en la 18 de noviembre entre Mercadillo y Lourdes o contactarlos a estos teléfonos. Carlos Vega, tu mejor opción. El confort y la elegancia que tenemos aquí en el set de Mujeres Sin Filtro es gracias a Kobe Hogar. Y realmente tú también puedes tener esta elegante sala, y no solamente esto, sino celulares, juegos de cama, línea blanca, motos, inclusive roperos, juegos de comedor y todo lo que puedes utilizar en tu casa en un solo lugar. Ubícalos ya en sus redes sociales como Kobe Hogar y también en su edificio de exhibición en la Avenida Universitaria y Miguel Refrío. ¿Pero quieres tenerlos más cerquita? Contáctate al 0968-040641. Kobe Hogar, lo mejor para tu hogar. Si quieres degustar de una comida espectacular, puedes encontrarlas en Delicias de Verde Mi Victoria. Puedes encontrar torta de verde, torta de maduro y torta mixta, que van todas con queso y con chicharrón y con sus respectivas ají y mayonesa. Puedes encontrarlas en sus redes sociales como Delicias de Verde Mi Victoria en Instagram y en Facebook. Y si deseas a domicilio, puedes contactarte a los teléfonos que se encuentran en la parte superior. Nos encontramos ubicados en la Catacocha y Avenida Universitaria, esquina. Delicias de Verde Mi Victoria, tu mejor opción. Útiles escolares y de oficina, productos y servicios educativos para todas las instituciones educativas del país y claro que sí, una gama increíble de libros de interés general, todos en un solo lugar. La Emancipada Bookstore, encuéntralos en el segundo piso del Centro Comercial Don Daniel y claro que sí, puedes ya llamarlos a su WhatsApp para pedidos a tu casita. No te olvides, La Emancipada Bookstore. Juntos cuidamos la educación. ¿Tienes un evento y quieres robarte todas las miradas? Te tenemos la solución. Carlos Vega, trajes de alquiler. Lo puedes encontrar en la 18 de noviembre entre Mercadillo y Lourdes o contactarlos a estos teléfonos. Carlos Vega, tu mejor opción. El confort y la elegancia que tenemos aquí en el set de Mujeres Sin Filtro es gracias a Kobe Hogar. Y realmente tú también puedes tener esta elegante sala, y no solamente esto, sino celulares, juegos de cama, línea blanca, motos, inclusive roperos, juegos de comedor y todo lo que puedes utilizar en tu casa en un solo lugar. Ubícalos.
Realmente ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa, porque ya se viene la noche del santo, que realmente sigue causando furor en cada uno de sus programas. Pero no nos queremos ir, chicas, sin desearle y mandarle un saludo enorme, enorme a la doctora Jimena Valdivieso, que el día de hoy está cumpliendo el mejor de sus años. Así que, doctora, un feliz happy birthday. ¡Que Dios la bendiga mucho! Nos ha tratado de lo mejor en su estética, realmente en su clínica, y gracias por todo lo que hace, que Dios me la bendiga mucho. Pero también quería mandar un saludito a Javier Solórzano. Ustedes han visto esos artes tan bellos que tiene Mujeres Sin Filtro en sus historias, en sus feed, en sus páginas, ya saben, es de la agencia Vicos, agencia de publicidad. Gracias, Javier, por pertenecer a Mujeres Sin Filtro. Chicas, los miedos rapiditos que ya nos vamos. ¿Sabían cuál es el mayor miedo de una persona? ¿Cuál? El miedo a la muerte. Sí, ay, sí, el miedo a la muerte. Yo creo que ese es el miedo a perder a un familiar. También. El miedo a la inestabilidad económica. También. Un miedo de los hombres es que su mejor amigo y su compañero no funcione de la manera que espera. Sí, también. Y también el miedo al rechazo. También. O al fracaso. También. Así es. Pero ¿saben qué es lo que recomiendan los expertos? Ajá. Que debemos pronunciar lo siguiente. Vamos. Soy más grande que tú. Eso. Repítelo 100 veces y todos los días. Soy más grande que tú. Ajá. Y yo tengo que identificar mi miedo y decir, sí puedo, sí lo voy a lograr. Mari Carmen, no quiero interrumpirte, pero yo acabo de ver algo tras cámaras cuando aquí la testosterona la testosterona de aquí de las oficinas del estudio, de lo del momento Loja, cuando tú dijiste, soy más grande que tú, los hombres, soy más grande que tú. Míralo abajo, así. Sí, sí. Estos hombres. Yo ni me veo. Sí. Y ¿saben qué? Nos va a encantar tenerlos en febrero, por el 14 de febrero. Vamos a hacer una guerra de los sexos entre hombres y mujeres. Entre hombres y mujeres. Ajá. Y ahí vamos a tener algunos miembros de aquí de lo del momento Loja. Muy bien. Y dale. Mejor ya no digo nada. ¿Y saben qué? El miedo no desaparece, pero sí lo puedes controlar. Sí, claro, puedes enfrentar el miedo. Aceptarlo también y arriesgarte a hacer eso que te da miedo para saber qué es lo que pasa después, para saber afrontarlo, ¿no es cierto? Hablando de eso, de enfrentar el miedo, en marzo tenemos un evento que les va a encantar. Ah, sí, pero eso ya lo vamos a dar pequeñas cápsulas poquito a poquito. Más adelante. Y lo que decía Mari Carmen, es verdad, hay miedos que podemos afrontarlos y que realmente podemos superarlos nosotros mismos, pero hay otros miedos como fobias, como diferentes tipos de traumas desde nuestra niñez o adolescencia que necesitan la ayuda de expertos. Así que, por favor, si estás en esta situación, ya sabes. Oiga, ¿saben que existen personas que el cuerpo se manifiesta de qué manera? Que a veces empiezas a sudar tanto del miedo. Así es. Se te seca la boca, la garganta. Ajá. Y se te hace un nudo aquí en la garganta que dices, Dios mío. Pero ¿sabes qué es lo que nos recomiendan los especialistas? Sí, Mari Carmen. Que debemos respirar. Sí, Mari Carmen. Tres veces. Sí, Mari Carmen. Yo lo sé. Mari Carmen, créeme, estamos juntos a algunos caballeros y todo lo que estamos recomendando lo están tomando desde el punto de vista de caballeros. Doble sentido. Sí, totalmente. Como que aquí ya se acaloró. Y como yo ya no quiero seguir viendo esto. Yo me declaro inocente. ¿Saben cuál es el miedo de las jovencitas y de las personas que ya tienen una edad, digamos que entre los 25 a 30 años? Ser mamás. Tener miedo a ser mamá. Ya, yo creo que en este tiempo mucho más que antes. Mucho más que antes, sí, por muchas circunstancias de la vida, ¿no? Muy bien, y como yo ya no quiero tener más miedo con todo lo que estoy viendo que está pasando en producción...
Yo ya no me quiero seguir traumatizando. Nos vamos a despedir, muchachas. Así que gracias por estar una vez más aquí en Mujeres Sin Filtro, chicas. Así es, nos vemos el próximo lunes con más invitados. Y no se olviden de seguir las páginas de Mujeres Sin Filtro para poder participar del libro que estamos con Emancipada y del giveaway del Hotel Oro Verde. Mari Carmen. Bueno, recuerden por favor la frase que les dije. Yo soy más grande que tú. Repítelo siempre y el miedo se va a transformar en tu amigo. Por favor, repítelo 1,000 veces y vas a ver que ese miedo desaparecerá. Que Dios me los bendiga, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima semana con más sorpresas, con regalos y con qué más, mi querida Jack. Ay, con qué más. Con más invitados. Ustedes si hagan bien su trabajo, ustedes si hagan bien la parte de yo soy más grande. No sigan el mal ejemplo de todos los que están acá. Gracias por estar aquí. Nos encanta haberte sacado una sonrisa y ya saben, quédense ahí juntito a las páginas del Momento Loja. Ya viene la noche del santo con este picarón, churón picarón. Cuídense mucho. ¡Somos Mujeres Sin Filtro!